Hola, hola, bienvenidos al mundo de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A ver cómo puedo expresar esto con la más alta verdad, en coherencia con mi sentir, con todo. Recuerda suscribirte, darle al like, compartir. Esto va a ser un desnudo emocional porque a través de estos desnudos emocionales yo creo que aprendemos todos, ¿no? Y que al final se trata de... Así se ve cómo una persona gestiona su día a día, porque si no, yo solo puedo hablar, y me gusta, no es que solo puedo hablar de muchísimas lecturas que he tenido, pero me gusta mucho hablar desde mi propia experiencia las lecciones que me van llegando. Y me gustaría hablar del arte de permitirse ser, de ser uno mismo o ser uno misma. Cuando uno empieza el camino del amor propio, ¿no? Y el camino del amor propio... no tienen absolutamente nada que ver con pintarse, ponerse tacones o hacerse vídeos con filtros y ciertas cosas. No, tiene que ver mucho con ser muy coherente con lo que uno piensa, siente y hace, que haya una alineación consciente, ¿no? Mucha coherencia. En este mundo espiritualeras, ¿no? Que nos encontramos con mucha palabrería, pero las palabras se las llevan el viento. Y claro, yo me estoy permitiendo cada día más el arte de ser yo misma. ¿Eso qué hace? Porque efectivamente vivo mucho tiempo sola. Tengo grandísimas y grandísimos amigos que desde aquí, pues yo no sé si lo estarán viendo, tengo una relación preciosa y profunda. No necesito tenerlos físicamente porque la mayor parte de ellos viven en Valencia. Y son mi sangha, son mi familia. Y eso para mí es sagrado. De hecho, acabo de ser tía, bienvenida a Luna, a nuestra realidad, y enhorabuena a mi familia, ¿no? Que acaba de ser papás y me han hecho tía. Resulta que desde que partió Artax, como dije en el anterior vídeo, me llega, aunque que sepáis que voy a tener pronto ya perrito, porque digo, es que elijo los perros, ¿no? Es curioso, pero es así. Porque claro, yo digo, reviso y digo, ostras, es que con Artax, pues fíjate, ¿no? 13 años de amor de verdad, de amor puro y divino. No ha habido nada que no sea verdadero con él. Los días que tomo microdosis se me intensifica y se me permite más sentir y dejar ir. Y es un regalazo. Bueno, pues como os comenté en el anterior vídeo, dije, me propongo atraer a mi realidad. Le lancé ese mensaje a... Al final no lanzo nada, ni deseo yo nada. Eso es porque ahora toca eso, ¿no? Es porque todo deseo es un anhelo interno de Dios para tu experiencia, ¿no? Absolutamente todo, ¿eh? Nada está mejor, ni peor, ni más lejos, ni más cerca de la divinidad que realmente somos, ¿no? Pero bueno, me sale ese anhelo de, bueno, pues ahora quiero experimentar la vida con un compañero sentimental. Bueno, no es un anhelo porque ni lo necesito. O sea, es que estoy en una gloria infinita conmigo. Bueno, ¿para qué os voy a contar, verdad? Si ya lo sabéis. Y aquí no hay máscaras. O sea, os aseguro, una de las cosas que le digo a las personas cuando ya empezamos a tener una relación de, tú tranquila y tranquilo, que es que no te voy a mentir en la vida ni me voy a poner una máscara. Porque una amiga mía siempre me dice riéndose, mi hermana Sara, me dice, no he conocido mujer con un mundo interior tan exterior. Entonces, soy un libro abierto, no puedo evitarlo, creo que eso es una virtud maravillosa y, como vuelvo a repetir, hace que tenga relaciones muy profundas y verdaderas. Y para mí es un filtro, entre más me permito ser, es el filtro que hace saber las personas que tienen que seguir en mi realidad o no. Dicho esto... Entonces me planteo eso y empiezan a aparecer, claro, uno toma esa decisión interna y empiezan a aparecer hombres, ¿no? Conocí a una persona hace como un mes o así. A priori, sentí una atracción y observé, porque yo soy muy observadora ahora, no me dejo arrastrar por las pasiones ni por la mente, por supuesto, porque sé que todo deseo me va a llevar, si me dejo llevar por el deseo me va a llevar a sufrimiento, eso lo tengo claro, ¿no? Y observé que era un patrón repetitivo en un tipo de energía masculina por el cual el personaje de Suama, se había sentido siempre muy atraído. Es que esto es muy interesante por mucho narcisismo y ego masculino, ¿no? Que lamentablemente hay mucho en los hombres, y no lo digo a mal, porque yo los venero y los respeto a todos, pero es verdad que es más fácil encontrar a una mujer abierta al sentir, al compartir, a entregarse, a profundizar, a mirar, ¿no? que a un hombre. Y esto, pues, oye, nos guste más o menos, es así. De hecho, yo en consulta, yo qué sé, el 98% son mujeres. En mis talleres, el 98% son mujeres. Porque estamos más abiertas. Y no porque los hombres no quieran, es que también viven programados, ¿no? Con ese macho alfa, ese ego masculino, ¿no? No tiene que ser nada fácil tampoco, ¿eh? Habitar en este plano, en un cuerpo de hombre. Nada, nada fácil. Yo, de verdad, con mucha empatía, pero también elijo ahora lo que quiero y lo que no. Bueno, la cosa es que revisando mis patrones repetitivos en mi realidad, pues es verdad que con el género masculino mi relación, pues no, por eso he dicho que era un desnudo emocional, pues no ha sido muy, muy agradable. Pues cuando llegué a este mundo, mi padre biológico desapareció de la nada. Me crié con mi tío, que lo amo profundamente. Aunque no tengamos ahora una relación, me siento hiper agradecida a su... Mirad, es que estoy sensible, qué bien, ¿no? Poderlo contar desde la sensibilidad, si es que esto es la realidad. Con mi tío no tengo relación desde que empecé mi camino, por eso digo que cuando uno se permite ser, se queda muy solo. Mi tío es el que hizo la figura de mi padre y no tengo ninguna relación. Luego tengo un padrastro, el cual pues no me ha soportado en toda su vida, ni nunca me ha tratado bien, el hombre, que yo le quiero un montón, la verdad que sí. Y claro, entonces, ¿qué se graba en nuestro subconsciente, no? Creamos un concepto erróneo del amor. Así me llega, ¿no? Esta revelación. Concepto erróneo del amor. Entonces, mi mente se cree que el amor es el rechazo, el no reconocimiento, el abandono, el narcisismo, ¿no? Eso es, ¿no? Y había algo que siempre se sentía atraída por ese tipo, excepto una vez que... Un par de veces que he tenido relaciones de hombres completamente distintos a lo que estoy diciendo, el resto siempre han sido así. De hecho, mi última relación más larga, aunque estuve profundamente enamorada, como creo que nunca estuve, he de reconocer que había un egocentrismo masculino de aquí a Lima. Pero claro, dada mi naturalidad y dada su naturalidad, yo me sentía atraída por esos patrones de conducta. Y no era consciente aún de que eso no era... O sea... No era lo que a mí me venía bien, pero por lo que sea, no es lo que queremos, sino lo que necesitamos, ¿no? Y se me daba lo que necesitaba para por fin saber lo que era el amor, ¿no? Porque hasta que uno no aprende lo que no es algo, no puede saber lo que sí es algo. Siempre tenemos que vivir los extremos, ¿comprendéis? Entonces, así, en una reflexión, cuando conocí a esta persona hace un mes o así, uno de tantos que han aparecido desde que dije que me apetece... que aparezca el compañero de vida con quien crear un proyecto de vida juntos, pues me dice que me invita a su casa, y yo digo, ah, pues mira, qué bien, pues qué guay, una visita, una excursión, un paseo. Entonces yo soy una persona abierta, que me expreso tal y como soy en cada momento, y expreso mi gratitud y tal. Entonces observo otra vez el patrón del ego masculino. ¿Y qué digo el patrón del ego masculino? Y esto, si estáis viéndolo, hombres, de verdad, tomad conciencia, amigos, que no pasa nada, que igual que yo reconozco mis patrones inconscientes que no son amorosos para con los demás, pues vosotros está bien que empecéis a revisaros ya esto, ¿no? Y empecéis a abriros más al sentir, y no todos son iguales, claro, ni todas somos iguales, eso está... Yo hablo de mi experiencia siempre, y no hay nada que creerse aquí. Pero seguramente habéis experimentado esto que estoy diciendo, de cuando a un hombre te abres, te expresas, te muestras en vulnerabilidad, se retrae. Pues eso es un no como una casa. Claro, entonces enseguida que lo vi dije, vale, ya está, aquí tienes un patrón repetido, Suama. Pum. Y yo creo que os he contado más de una vez, pero como probablemente tú a lo mejor me estés viendo por primera vez, el cuento de la Coca-Cola sin y la Coca-Cola con. Y ahora estoy muy de mi Coca-Cola con, ¿no? Por así decirlo. A ver si cambio un día el nombre, que decir Coca-Cola, ¿verdad? Ya me inventaré el cuento de otra manera. Bueno, este cuento me lo contó mi hermano Peter, de Misanga de Valencia, y ha marcado mi vida para siempre. Y dice algo así como, pues esto es una mujer o un hombre, ¿no? Da igual, que importa, que quiere una Coca-Cola con porque tiene mucha sed. Y llega el pedido al universo y lee la nota y le envía una Coca-Cola sin. Ostras, y cuando recibe el pedido dice, pero es que yo quería una Coca-Cola con. ¿Qué ha pasado? Pero es que tengo sed. Bah, me bebo la sin. Pero voy a hacer otra vez el pedido. Por favor, universo, una Coca-Cola con. Llega el pedido y el universo, Dios, ve el pedido, el albarán y dice, uy, estás equivocado. Porque la última vez que me hizo el pedido... Se ha bebido una Coca-Cola sin, se ha tenido que equivocar pidiendo. Voy a enviarle otra Coca-Cola sin y te la vuelves a beber porque tienes sed. Hasta que un día dices, oye, mira, que no, que quiero una Coca-Cola con rechazo lasaña. Y entonces ahí el universo, cuando le llega el pedido, dice, anda, pues a lo mejor me he equivocado yo, que quería una Coca-Cola con, venga, pues se la voy a enviar. Pues de eso se trata, ¿no? De no, desde la necesidad, que gracias a Dios ahora ya, ¿no? Como estoy en este momento tan grande de amor propio, de empoderamiento de mí misma, de completitud con Dios, etcétera, pues efectivamente no tengo que mendigar, ni necesito migajas, ni necesito ser amada, ni aceptada, ni nada por el estilo, ni caer bien a nadie. Entonces ahora me puedo permitir, de, como me dé la gana, ser yo misma, caiga quien caiga por delante, ¿no? Entonces, claro, estoy diciendo que no a todas las Coca-Colas sin. Pero ya no yendo más lejos, que esto es muy interesante, aparece un hombre en mi realidad hace como 2 semanas, por Instagram, que claro, aparentemente, y digo porque todo siempre son apariencias, ¿no? Aparentemente digo, ostras, pues parece que cumple todos mis valores, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí un valor incalculable de un hombre es veganismo, que respete el planeta, los animales, bueno, pues que se haga un trabajo interior, que se ame a sí mismo, se cuide. Bueno, esa es la apariencia, ¿no? Y empezamos como a chatear por Instagram, pero a enviarnos vídeos, una cosa muy extraña, ¿no? Que yo no la había vivido con nadie, pero dije, bueno, Suama, vive, esto es lo que hay ahora, esta persona aparentemente parece interesante, es un buen candidato, bueno, pues experimentalo así y veremos hacia dónde lleva la energía, ¿no? De eso se trata. Bueno, esta persona empieza a lanzar mensajes muy sexuales hacia mí, vídeos donde se mordía el labio, y todos los vídeos eran con filtros, y eso no me gustaba nada. Diga, pero ¿por qué hace eso? Y claro, una persona que se pone un montón de filtros en un vídeo, pues efectivamente es por inseguridad pura y dura, pero filtros exagerados de hasta con los ojos claros, etcétera, ¿no? Como el que se pone muy chacolonia, ¿no? Y bueno, yo iba observando todo eso y digo, yo no quiero caer en este juego, yo no quiero caer en el juego del deseo y la sexualidad, si justamente es lo que menos ando buscando. ¿Que se va a dar por añadidura en algún momento? Obvio, claro, pero no es lo que en este momento... Bueno, buscar lo que es buscar, no estoy buscando nada. Pero si tiene que aparecer algo en mi vida, pues no es justamente lo que más requiero o exijo, ¿no? En ese compartir. Y claro, pues me di cuenta... Entonces estoy contando aquí mi vida, ¿eh? Que ya sabéis que soy así. Me di cuenta que con mi anterior relación no me expresé cuando se me dijo que pues en este caso yo estaba profundamente enamorada de esa persona y me dijo que quería estar con muchas más mujeres aparte de mí. Oye, que es muy respetable, pero yo en el fondo no quería. No estoy diciendo que lo que me dijera fuera amaro. Lo que no era correcto era que yo estaba actuando en incoherencia. Porque si yo no quería eso... Yo no tenía que haber continuado por ese camino, porque yo no quería eso realmente, pero por ser mendiga del amor, por no sentirme rechazada, porque no me abandonasen, etc, 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 continué en esa relación. Con esto no estoy diciendo que esa persona estuviera con otras personas, pero continué a trancas y a barrancas y esforzándome. Y cuando algo hay que esforzarse. Ay, pues no es por ahí, pero todo eso hay que vivirlo para aprender. Entonces, lo que me he dado cuenta y lo que me sigo dando cuenta entre el que más me permito ser, el que realmente te quiere, entonces te quiere un montón, ¿sabéis? Y la que realmente te quiere, tanto amigos como amigas, parejas, etcétera, ¿no? De hecho, con esta persona, con esta última relación, yo empecé a permitirme ser al tiempo. Y claro, ahí fue donde yo percibí su amor hacia mí, cuando yo empecé a ser genuina en todos mis sentires y empecé a expresar todo lo que yo quería. Eso es muy atractivo, claro. Bueno, pues esta persona que conozco por Instagram, cosa que yo Instagram casi nada lo toco, alguna publicación pongo, pero no con... O sea, no miro mensajes, no nada, porque ya con lo de YouTube y Telegram y WhatsApp ya os aseguro que voy bien sobrada. E intento encima con... Uy, 2 moscas haciendo el amor. Y ahí siguen haciendo el amor. Qué interesante. Me encantan estos espejos. Entonces expreso. Ayer dije, vamos a ver, Suama. Esto te ha pasado con tu expareja. Esto te pasó con la anterior pareja que... Tela marinera. Eso sí que fue dura. Dura de pelar. Eso sí que fue mi despertar. De hecho, ahí empezó mi despertar espiritual. Ni más, no me quedó otra, os lo aseguro. Y esto te ha pasado con una persona que, con una personita que conociste hace casi ya 2 años. ¿Y qué hay de denominador común, no? Porque así es como lo podéis hacer. Vale, denominador común. Físicamente, energéticamente, ta. Ostras, fíjate, en esencia es lo mismo. Y yo, entonces, anoche me hice la pregunta y dije, bueno, entonces, si en esencia es lo mismo y siempre has hecho lo mismo, ¿qué tal si haces algo distinto ante esta energía masculina? Y te expresas, porque yo normalmente me expreso con todo el mundo tal y como soy, pero en concreto hacia este tipo de energía masculina, algo me ocurría que me retraía, ¿no? Así que envié mi sentir y dije que no quería relaciones virtuales, mucho menos basadas en el deseo y la sexualidad, que yo quisiera que algo fuera algo más fraternal, que primero hay que conocerse, que yo lo que quiero es relaciones profundas, verdaderas, basadas en la verdad, sobre todo, en la autenticidad, en la sinceridad, en la profundidad, etcétera, etcétera. Y esa persona, está muy buena. O sea, yo digo, qué bueno los filtros, ¿no? Porque si no hubiera estado ahí desgastándome energéticamente, ¿sabéis? Y qué bueno el filtro cuando esa persona te dice que sí, que lo que quiere es amor verdadero. Porque son todo palabras, ten cuidado. Que quiere yo, ahora lo que quiero es amor verdadero, te dice. Eso es lo que quiero, relaciones verdaderas. Entonces le dices, bueno, pues mira, te doy mi número de teléfono, que aún no lo tenía, y cuando quieras y lo sientas, me llamas por teléfono, nos llamamos, hacemos videollamada y vamos abriendo la energía hasta que se dé el momento pues que nos podamos conocer. Al fin y al cabo, nos separan tan solo 3 horas en coche, que tampoco es, vamos, que no estamos diciendo en Argentina, ¿no? Claro, y ahí ya vino la que yo esperaba, porque lo he hecho a posta, porque sabía que se me iba a contestar así. Entonces, no, es que a mí no me gusta llamar por teléfono, yo no mantengo relaciones... Resumidas cuentas. Yo se lo he dicho, te has hecho caquita, él dice que es un juicio. No, no, no es un juicio, esto es típico de las personas que no quieren sostener relaciones verdaderas. Eso es muy típico la respuesta, pero es una maravilla porque el filtro es, tú di lo que quieres, exprésate siendo tú misma, y el otro, si se queda, de categoría, y si no, pues que salga ya corriendo. Y así no perdemos aquí nadie el tiempo. Yo tengo una frase que es, tanta paz llevas como descanso dejas. La aprendí con José Mota hace 1000 años y me encanta. Y es así, porque cuando alguien se va de tu vida, que está, en cierto modo, estás teniendo fugas de energía, si se va, ostras, que él lleve la misma paz que me deja a mí, o ella, ¿no?, cuando se va. Y así que tanta paz llevas como descanso me estás dejando, de verdad, qué maravilloso lo de los filtros. Entonces, el arte de ser uno mismo hace que efectivamente muchas personas desaparezcan de tu realidad. Como por ejemplo, pues yo no me corto ni 3, no tengo filtro en la boca, ni lo pienso tener, y soy la zascas número 1 de este planeta, te lo aseguro. Entonces, claro, a la gente no le viene bien primero el reflejo de ser tú misma, porque eso es mucha libertad. Y todo el mundo quiere libertad, todo el mundo habla de la libertad, que la quiere, pero nadie sabe lo que es la verdadera libertad. Bueno, nadie no, pocas personas saben lo que es la verdadera libertad, porque la verdadera libertad conlleva la aparente pérdida, porque no es real, obvio, de un montón de personas en tu realidad, tanto familiares, que os estoy hablando que mi tío, yo no tengo ningún tipo de relación con él desde que empecé mi camino, o sea, no han aceptado en muchas personas mi estilo de vida, mi estilo de decidir salirme del sistema, de decidir salirme de los trabajos convencionales, mi estilo de beberme mi orina, mi estilo de estar completamente enamorada de Dios, mi estilo de no comer animales, mi estilo de muchas cosas. Pero resulta que el que sí que me acepta y me quiere así tal y como soy, ¡guau!, pues surge la magia. Así que te invito a ser asertiva, a ser asertivo y a decir lo que verdaderamente quieres. No tengas miedo. Además, es que cuando hay un miedo, lo mejor es hacerlo. Si esa es la señal evidente, ay, tengo miedo a decir esto, tengo miedo a decir... Dilo. Mirad, también me pasó hace poco con una persona a la que amo profundamente y no voy a decir, y esta persona si lo ve sabe quién es. Yo iba a ir a Valencia, mirad qué interesante. Y le digo a esa persona que voy a ir a Valencia, qué tal, y qué bueno que si nos podemos encontrar. Y me dice que hasta febrero va a estar solo. Esa fue muy buena. Aún me estoy riendo yo. Hasta febrero voy a estar solo. Eso me lo dijo hace 1 mes y medio. Ahora resulta que sabemos el tiempo que vamos a querer estar solos. Ya lo sabemos todo. Joder, qué falta de autenticidad. ¿No será más fácil decir, oye, Suama, no te quiero ver por lo que sea, porque el espejo que me haces es que no lo soporto, de verdad? Por lo que sea, a tener que poner esa excusa barata. Pues para mí fue el filtro maravilloso para decir, oye, gracias, te amo, te respeto, te honro, pero elijo sacarte de mi vida porque yo no necesito estar en un sitio donde ya no soy aceptada. No quiero eso en mi realidad. Y más una persona, bueno, era mi expareja, punto. Si ya, ¿para qué? Si no pasa nada, si esto es el pan de cada día. Así que creo que se me acaba lo del tiempo esto de los vídeos. Yo que sé, que me apetecía deciros la importancia de decir lo que uno piensa. Esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, esto no lo quiero, siempre con asertividad, por supuesto, con respeto hacia el otro ser que no es nada más ni menos que tú mismo, y que cada vez que tú te respetas y te honras a ti misma o a ti mismo, inevitablemente lo estás haciendo con el otro, porque le estás trayendo el espejo del amor propio y del respeto hacia uno mismo, que al final es hacia uno y hacia el otro. Porque lo mejor que elijas para ti en realidad es lo mejor que vas a elegir para otros. Y estoy sacando una carta y alucina, vecina, ¿qué carta me sale? Se llaman Los Pirales, Los Pilares. Hace mucho tiempo me salió y creo más o menos de lo que va. Y va de lo que estamos hablando ahora, además. Claro, si es que es la magia de la vida. Uy, os tengo que contar algo, pero bueno, el vídeo es muy largo. Os voy a contar una cosa muy mágica que me ha pasado con Artax. A ver si me deja leer la carta. El significado esencial de la carta. Recuerda que este mensaje no es solo para mí, es para ti. Si estás en este presente conmigo, si no te resuena, pues déjalo ir. Y si no, pues... Pero siempre es para ti y es para mí. Los cimientos sólidos, un hermoso trabajo en progreso. Cuentas con todo lo necesario para cultivar una vida extraordinaria. Ahora es el momento de pensar en los cimientos sobre los que vas a construirla. Tu trabajo, tus relaciones y tu propio ser te apoyan en tus valores, tu ética y tus creencias básicas. ¿Siguen las tuyas siendo válidas para ti? Superarán la prueba del paso del tiempo y te servirán de base sólida sobre la que edificar tu vida. Te encuentras en una fase de cambios que repercutirá en todo de forma positiva. Tu destino es sin duda un diseño extraordinario y hermoso. Si sale esta carta, significa que estás propiciando la llegada de nuevas personas a tu vida, construyendo vínculos y consolidando los que ya tienes, sobre los cimientos de la honestidad, la humildad, una comunicación clara y un genuino deseo de conocerse el uno al otro. Ajó. Vas dando pasos para sentar las bases de una relación con soportes firmes que garanticen su resistencia ante cualquier tormenta. Las amistades de toda la vida también se verán reparadas y reforzadas. Tú y la otra persona seréis más fuertes, más sabios y más poderosos juntos que por separado. Así es, entre más diga que no a mi Coca-Cola sin, en algún momento llegará mi Coca-Cola con, como me ha pasado con los trabajos. Yo me he arriesgado, me acuerdo que en su día... yo me arriesgaba a decir que no a veces a trabajos estando súper desesperada, os lo aseguro, pero con la fe de que y pum, efectivamente era decir no algo que no quería y llegaba a lo que sí quería. Pues así con todo, es aplicable, es confiar, tener fe en que siempre se nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Cuidado, porque esto es muy interesante, porque siempre nos van a dar lo que necesitamos, ni más ni menos. Que os sumo un montón. Que no sé si este tipo de vídeos os gustan o no os gustan, pero a mí me ha apetecido hacerlo desde mi libertad y desde el permitirme ser yo misma en cada momento. Os amo mucho, mucho. ¡Mua!